hacemos, haremos historia. Hoy es un día importante porque este acto implica homenaje, reivindicación y empoderamiento de la lucha de la clase trabajadora. Así que bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras. Eh, hay dos, dos hitos importantes que nos unen hoy y que nos hacen estar aquí. Uno de ellos, el 40 aniversario de la muerte de nuestro. Querido Juanín, Juan Muñiz Apico, que a pesar de habernos dejado tan joven y a tan corta edad, nos ha dejado un gran legado, una larga e inestimable aportación en la lucha contra el fascismo, contra los poderes opresores, la reivindicación en la mejora de las condiciones de trabajo y de los derechos laborales, eh, sin obviar lo que todos y todas sabemos, su gran humanidad y su conciencia de clase. Para muchos y muchas jóvenes de aquella época, entre las que me encuentro, eh, pues su presencia fue muy importante. Eh, nos infundía una fortaleza para enfrentarnos a la injusticia, a la injusticia y al miedo, porque en aquel momento si nos pillaban las consecuencias podían ser bastante, bastante, bastante temibles. Eh, miles de personas, como sabéis, muchos de los que estáis aquí, muchas, eh, estuvimos en el entierro. Eh, no solamente para manejar a este hombre grande y bueno, eh, sino para, para estar, para gritar, para, para tener esa, esa presencia. Eh, fue una de las manifestaciones más grandes eh, que hubo aquí en Asturias en la transición española. Había algo fundamental que era arropar a la familia, pero también significó un grito, un grito de rebeldía ante la represión. Eh, una manifestación pública de aquí estamos, llegó nuestro tiempo y no podréis con nosotros y con nosotras. Eh, la lucha por, por un mundo más justo no desaparece con su muerte, con la muerte de Juanín. Los hombres y mujeres que aquí estamos, juntos además, no pararemos, no pararemos y seguiremos en pie a los que y nos tenéis enfrente y juntos no pararemos hasta conseguir una sociedad más justa y democrática, más igualitaria. No pasaréis, no pasaréis, no pasaréis. Eran gritos mmm, fundamentales mmm, que nos influían, mmm, que nos daban mayor fuerza todavía. Eh, nuestra lucha es imparable y será perpetua mientras existan explotadores y explotados. Pero no podemos pasar por alto el papel de esta mujer hoy presente aquí, Genita, que supo aguantar el tirón del miedo apoyando a su hombre y supliendo su ausencia cuando se reunía, cuando viajaba, cuando estaba en la cárcel, cuando murió. Criando a sus hijos en el respeto hacia él, hacia su hombre y hacia los valores en los que ambos creían, eh, tampoco tuvo que ser fácil el papel de sus hijos, que tuvieron que crecer sin la tan necesaria figura paterna. Eh, solo una palabra y en mayúsculas. Gracias. Veinte años antes de este hecho y en el que Juanín también eh, tuvo un papel importante, eh, hubo otro hito fundamental en la lucha obrera, eh, la creación y la aparición de las comisiones obreras en un momento donde, donde no solo se podía perder el trabajo y con él el pan diario para ellos y ellas y para sus familias, eh, no, no era solamente eso, también suponía... Mmm, Eh, bueno pues palizas palizas sin duelo, eh, suponía cárcel, suponía eh, calumnias, destierros eh, las mayores barbaridades perpetra perpetradas a sangre fría por aquellos que no estaban dispuestos a perder los privilegios que habían conseguido a costa del hambre, del hambre de la salud y de la vida de las gentes del pueblo llano. Hoy año 2017, en que los poderes vuelven a afilar sus garras y su voracidad no tiene límites, no debemos de olvidar los ejemplos de lucha de aquella gente que individual y sobre todo colectivamente fueron capaces de sobreponerse al miedo, a la represión y a las necesidades materiales para ellos y sus familias. Debemos de pelear con uñas y dientes, pero también con la cabeza, con la inteligencia, con la estrategia y con el coraje, sin límites. Por ellos y ellas, por nosotros y por nosotras, a la par que les debemos la continuidad y el esfuerzo por no perder lo ganado con tanto sufrimiento, debemos de ser conscientes de la importancia de la lucha, de mejorar el hoy para nosotros, pero sobre todo y también el mañana para quienes vienen detrás. No voy a ocuparos más tiempo porque hay personas aquí con nosotros que pueden hablar y van a hablar en mucha más profundidad sobre la figura de Juanín, Juan Muñiz Zapico y sobre la creación y sobre el desarrollo y sobre la presencia de las comisiones obreras. Añadir nada más que bueno va a haber una serie también de actuaciones musicales a cargo de Humberto Varillas, de Lucía Alonso Pardo y de Micheli Wolf que nos acercarán recuerdos sonoros de unos tiempos trascendentes y que no pierden vigencia, desgraciadamente no pierden vigencia, porque la cultura de la lucha y la lucha de la cultura siempre han ido de la mano. Entonces, en primer lugar, vamos a contar con la presencia y con la intervención de Francisco Prado Alberdi, presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico. Está mayor y no encuentra las escaleras. Hicimos, hacemos y haremos historia. Yo creo que es innegable, está claro que hicimos historia. Y hoy estamos aquí eh, conmemorando dos hitos históricos: la Comisión Obrera de la Camocha de hace 60 años y el fallecimiento de Juanín hace 40. Estos dos hechos, de alguna manera, simbolizan todo eh, eh, lo que es el desarrollo de las comisiones obreras, lo que es toda su evolución hasta convertirse en lo que hoy es la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Por un lado, esa comisión obrera que surge al calor de una huelga, que precisamente es, eh, eh, tiene lugar el... En enero, de, 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 en la mina de la Camocha, o sea, justo el año, hace los, los años y el mes incluso, que se crea una comisión obrera en torno a un conflicto. Una comisión de trabajadores, muy pequeñita, o sea, no era muy amplia, no era muy grande, que eh, los trabajadores quieren que lo represente ante la patronal. Allí hay, eh, en esa comisión, hay un comunista, hay un socialista. hai incluso una persona que había luchado en la división azul, o sea, como veis, en un elemento plural. Eh, el último superviviente de esa comisión, a única, la última persona que falleció foi Casimiro Bayón, eh, que era precisamente la, el comunista de, de, esta, de, esta, comisión, hasta hace muy poco todavía, hasta unos, poco, no, hasta hace unos años todavía vivo. Y esa comisión, de alguna manera, gana la batalla. Es decir, la, eh, la dirección de la mina La Camocha intenta negociar con el sindicato vertical, con el sindicato del franquismo. Intenta por todos los medios, a través de los jurados y los enlaces, conseguir una solución al conflicto y no puede. Y al final tiene que negociar con esa comisión obrera. Esa comisión obrera... que es una comisión espontánea que surge de los propios trabajadores. que yo siempre digo que quizá no fuera la primera, quizá hubiera ha habido otras eh, experiencias de ese tipo en otros lugares del país, pero esta comisión en concreto adquiere una importancia eh, fundamental. De alguna manera se transforma en, un, en una especie de símbolo, y no solamente símbolo, sino en, en un método a seguir a partir de aquel momento. Por eso los historiadores hablan del mito fundacional de comisiones obreras en la camocha porque quizá no sea la primera, pero fue un poco la que marcó el camino, el que inició el camino. Al año siguiente se producen las huelgas mineras del Nalón, de la comarca del Nalón, y en todos los pozos ya se eligen comisiones obreras, comisiones de obreros que representen a, a a los trabajadores. Es un proceso que continúa hasta llegar a, yo creo, a lo que fue eh, en la etapa franquista sobre todo el franquismo inmediato, eh, eh, el, el hito más importante que fue la huelga del 62, y donde las comisiones jugaron un papel también fundamental. Estas comisiones estaban eh, impulsadas fundamentalmente por comunistas y por cristianos. En el caso de Asturias, los cristianos, iba a decir, jugaron, tengo que decir, jugamos, porque yo, yo provengo precisamente de ese ámbito, del ámbito de los cristianos ¿no? de aquella época, y, y, y de alguna manera... Eh, eh, fueron los el, el, los ejes fundamentales que impulsaron ese movimiento. Repito, fue un modelo, un modelo que se convirtió en un modelo a seguir, que primero fue un movimiento espontáneo, que después fue un movimiento coordinado, es decir, se empezaron a coordinar las comisiones obreras de los diferentes sitios, de hasta llegar a una coordinación al nivel del Estado, se empezaron a crear comisiones obreras de ramas Primero la, de, la del metal, eh, o, yo no sé, primero o segundo lugar, pero la del metal en Madrid, en Asturias la Comisión Provincial de, de Mineros, o sea, se empieza ese movimiento espontáneo empieza a adquirir cierta organización, cierta estructura, ¿no? hasta llegar a transformarse en, en lo que nosotros llamamos un movimiento sociopolítico organizado, es decir, un movimiento ya organizado y que además teníamos unos objetivos claros, como era la unidad sindical y, sobre todo, y el principal objetivo acabar con el franquismo, porque mal se podía luchar por los intereses de los trabajadores si no existía la libertad. Todo eso para al final culminar en este sindicato que hoy somos la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Juanín jugó un papel fundamental, sobre todo yo creo en, en todas estas etapas, pero fundamentalmente quizá Yo quiero descatar, eh, destacar la última etapa. A pesar del de poco tiempo que estuvo en libertad, porque desde su puesta en libertad hasta su fallecimiento en ese desgraciado accidente, pues apenas pasó un año, pero en ese año eh, Juanín se convirtió en, en una eh, persona respetada, querida en toda Asturias, no solamente por, la, por, por las comisiones obreras y por los trabajadores, sino por otros muchos sectores de la sociedad. Juanín tenía unas características eh, muy especiales. Yo no quiero, eh, nosotros en la fundación que yo presido y que lleva el nombre de Juanín, huimos de, de hacer a geografía o, crear, o, o colaborar a, los, a la creación de mitos, pero Juanín era innegable que era una persona de una gran inteligencia, una persona con una capacidad de diálogo eh, enorme y con un sentido unitario también enorme. Eso lo hizo contribuir eh, eh, no solamente al crecimiento de comisiones obreras en, en Asturias, sino su, a su aparición pública. De alguna manera, eh, Juanín era eh, también, no hay que olvidarlo, el asturiano del proceso 1001, en ese proceso donde eh, cayó, no, no toda por suerte, pero gran parte de la coordinadora estatal de comisiones obreras, en la que estaba Camacho, en la que estaba Sartorius, que después me presentará la palabra. Y estaba Juanín. Y eso le daba una dimensión pública que él yo creo que supo muy bien aprovechar para eh, llegar a la prensa, para trasladar eh, eh, las ideas de nuestro sindicato, pero también la necesidad de la unidad en la lucha antifranquista. Él jugó, por ejemplo, un papel muy importante en, eh, eh, en la creación de coordinación democrática, lo que se llamó la Plata Junta. ¿no? Aquí en Asturias jugó un papel fundamental. Su característica, su talante eh, ayudaron mucho en ese aspecto. Yo creo que que uf, mi, mi, otro elemento también que no hay que olvidar, Juanín fue quien presentó la ponencia de la organización en la Asamblea de Barcelona, es decir, que su contribución a la constitución de comisiones obreras como sindicato también fue fundamental y fue clave, por desgracia ya no ya no pudo vivir ese ese momento, ese momento porque ocurrió el accidente Juanín se iba para Madrid para hacerse cargo de la Secretaría de Formación. Eh, yo creo que hubiera jugado un papel importante dentro de la Confederación, muy importante dentro de la Confederación de haber seguido vivo, pero por desgracia eh, un accidente se lo llevó. Esta es nuestra historia, es la historia donde partimos. Y, y, y hay una, una cuestión que yo quisiera destacar, que me parece que es eh, importante. En toda esta historia, si observamos, Comisiones Obreras lo que tiene es una gran capacidad de adaptación. Es capaz de adaptarse a cada momento concreto, a las necesidades de los trabajadores en cada momento. Movimiento, movimiento organizado, movimiento organizado sociopolítico, después sindicato, según va surgiendo, según la historia va avanzando, según las necesidades de los trabajadores y la realidad eh, eh, va, va cambiando, nosotros vamos cambiando y nos vamos adaptando. ¿Hacemos historia? Pues sí. Comisiones Obreras hoy es el primer sindicato de este país. partiendo de, de, de estos inicios tan modestos ¿no? y tan pobres, pode, podíamos decir, no eran pobres, pero sí eran modestos. Hoy es el primer sindicato deste de país. De aquel eh, movimiento espontáneo surge hoy lo que es la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, y estamos aquí, yo diría, a pesar, muy a pesar, de todos los esfuerzos y de toda la brutal ofensiva que se ha ejercido sobre los sindicatos, no solamente sobre comisiones, sino sobre los sindicatos en general durante eh, estos últimos años. Hemos sido objeto de una ofensiva brutal para desprestigiarnos, para hacer que desapareciéramos. ¿Por qué? Yo creo que porque de alguna manera eh, nos veían como la última trinchera antes de lograr alcanzar su objetivo de acabar con la clase trabajadora, acabar con la con los con el sentido colectivo de los trabajadores y, con, y y los sindicatos éramos la ofensiva. A pesar de toda esa ofensiva y a pesar de nuestros errores que nos cometemos y los cometimos, pues seguimos haciendo historia. Haremos historia. Yo yo ya me hago la pregunta. Si desde luego con esa expresión estamos, eh, no sé, pues, diciendo un eslogan o estamos expresando un simple deseo, no seguiremos haciendo historia. Pero si esa expresión significa una voluntad, una decisión por hacerlo, entonces la historia es otra. Entonces sí, podemos seguir, vamos a seguir haciendo historia. Si hai una voluntad decidida y firme de avanzar, que las comisiones rurales avancen en esta nueva etapa. Una etapa muy difícil, muy dura, Están desapareciendo lo que fueron eh, nuestro elemento tradicional, que es la clase obrera industrial. Hoy, en Asturias, quizás seamos un poco la excepción y todavía eh, 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 nos queda industria y nos queda todavía gran industria, pero eh, de hecho es una, una, un tipo de trabajador que ya, que ya fue desapareciendo. Está desapareciendo... Eh, aquel elemento del trabajo como, como un elemento que, que estructuraba a las personas, que las hacía. Yo, por ejemplo, si me pongo mi ejemplo, yo empecé a ser metalúrgico con 13 años. Me jubilé de metalúrgico y voy a hacer, voy a hacer 72 años y me sigo considerando metalúrgico. Es decir, la profesión, el, el trabajo, marcaba y te hacía adquirir una conciencia de, de pertenencia. Hoy, por desgracia, eso ya no lo tenemos. Hoy, por desgracia, impera el precariado. Como dice, como dice mi hija, que está en esta situación, el lumpen precariado, dice ella. ¿no? Es decir, el precariado, que el precariado no es solamente el, el cambiar constantemente de trabajo, es una forma de vida, una condición de vida, condiciona la vida de las personas. La precariedad hace que tu vida sea precaria, no solamente tu trabajo, tu vida sea precaria. Aparecen pues eh, los autónomos que no son autónomos realmente como entendíamos antes, sino que son trabajadores que tienen que buscarse la vida como pueden. Aparecen eso que llaman los emprendedores, ¿no? Que que en realidad es una forma de quitar gente del desempleo y bueno, y y, y llamarle de otra manera, pero al final son desempleados que no encuentran trabajo y son precarios. Y no hay una continuidad, repito, una estabilidad en el empleo. No hay ya ni siquiera en este momento, en muchos casos, centros de trabajo. O sea, ¿dónde trabaja alguna gente? No lo saben. Hay colectivos, por ejemplo, pues no sé, estoy pensando en, en, en las mujeres que trabajan en pequeñas empresas de limpieza, estoy pensando, bueno, en, en, en colectivos que no se relacionan ni siquiera con la patronal, sino que lo hacen a través del teléfono, porque los llaman y tienen que ir allí y después les pagan por eso algo. Es decir, la realidad es que eh, eh es una situación que ha cambiado totalmente cambió ya ya eh, a finales de este siglo pero lo que nos espera yo creo que es todavía peor ¿Qué hacemos con el millón y medio de jóvenes que ni estudian ni trabajan? Yo me pregunto el sindicato ante esta situación ¿no tiene que cambiar? No tenemos que adaptar nuestra estructura nuestra capacidad de, de 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 trabajo, nuestros medios a abordar esta situación, darles a estos colectivos eh una un marco donde donde organizarse, donde luchar por sus intereses, pero para eso primero tenemos que convencerlos que somos útiles y yo creo que lo somos. Pero para ello también tenemos que cambiar eh eh formas de trabajo, tenemos que cambiar formas organizativas eh, eh Mucha gente, por ejemplo, lógicamente, la rama. ¿no? Bueno, pues mucha gente llega al sindicato o no viene al sindicato, que es, en muchos casos viene al sindicato, viene al sindicato eh, eh, y bueno, está trabajando en ese momento en el metal, en, un, en una subcontrata de aceraria, por ejemplo, pero a los tres meses está trabajando, está echando sidra en, 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 un, en un restaurante. y a los otros tres meses está eh, repartiendo, buzoneando propaganda o tocando los timbres para que te cambies a, a Vodafone o a no sé dónde o, o te cambies de compañía eléctrica. Son trabajadores que, lógicamente, por su situación no tienen una conciencia colectiva, no tienen una conciencia de tal. Eso es lo que el sindicato tendrá que conseguir, que esta, este tipo de... de, de de personas, de trabajadores, esta nueva clase trabajadora sea capaz de sea capaz de, de sentirse de sentir el sindicato como útil y de sentir el sindicato como un lugar donde organizarse para mejorar su situación ha imperado el individualismo de una manera terrible eh, eh, hace yo creo que esa frase que odio que es la clase media ¿no? eh, que nos metieron en la cabeza ¿no? Creí, eh, nos hicieron creer porque teníamos un piso que no, que no tiene y un coche que lo tiene delante de casa, ya no éramos trabajadores, éramos clase media. De repente descubrimos que el coche es del banco, que el piso es del banco. Eh, eh, pero perdimos lo colectivo. O sea, no somos, eh, eh, no, no, no nos sentimos trabajadores. Antes teníamos claro la cuestión. Si queríamos conseguir algo, de uno en uno no conseguíamos nada. Solo uniéndonos conseguíamos cosas. Hoy, impera la idea contraria. La idea de que para conseguir algo tiene que ser de uno en uno y además, en muchos casos, subiéndote a la espalda del compañero, subiéndote encima del compañero para crecer tú. Todo eso yo creo que exige que el sindicato se adapte, como se adaptó siempre y como se adaptó en cada momento, a, a estas nuevas situaciones y que sea capaz de enterar a toda esta nueva, a, a esta, no, a esta nueva clase trabajadora. Yo creo que tenemos las herramientas, es decir, a pesar, yo sé las dificultades por las que está pasando el sindicato y por las que vamos a pasar, eh, eh, sé la, la merma de recursos en todos los sentidos que tenemos, eh, la propia fundación lo vivimos, vivimos como digo yo en una economía de guerra, ¿no? eh, eh, sé todo eso, pero así todo tenemos recursos, tenemos recursos humanos y tenemos recursos materiales como no tuvimos nunca. Yo recuerdo cuando... En la Unión Comarcal de Comisiones Obreras, de, eh, en la primera Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Gigón, de la cual yo era secretario general, de le legalizado el sindicato, que, pues, tuvimos que comprar, compramos una máquina de escribir de segunda mano a plazos. Bueno, hoy por suerte <laughs> tenemos ordenadores en los despachos, es decir, tenemos recursos, ¿no? Y tenemos ideas. Yo seguí un proceso que me pareció muy interesante. Que se hizo hace poco tiempo el sindicato, el de repensar comisiones obreras, me pareció muy interesante. Por cierto, un dato a dar. Si quise saber algo de qué se estaba debatiendo, no lo encontré ni en la prensa, ni en la televisión, ni en ningún lado. Nadie habló. Comisiones obreras, obreras ha sido un proceso donde eh, 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 yo creo que casi a veces a se veces abrían canal, eh, en plan autocrítica y en plan de decir. y sin embargo nadie reflejó eso. Si quise enterarme un poco que se discutía, tuvo que ser a través de los canales de, 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 de las redes sociales del sindicato, fundamentalmente del canal de YouTube de, 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 de la Confederación. Todo ese debate muy largo, que a mí me pareció muy interesante, se resumió, eh, lo resumió Tosio, el compañero Tosio, en, un, en tres vídeos eh, donde hace un resumen de todo ese debate. vídeos que a mí me parecen interesantísimos y donde yo creo que está ahí están las ideas de por dónde tiene que ir el sindicato en el futuro. Yo me pregunto si en comisiones estamos realmente primero informándonos de eso, segundo reflexionando sobre eso y tercero pensando en cómo ponerlo en práctica. Yo creo que tenemos las herramientas, tenemos las ideas, lo que pasa es que hay que hay que dar el paso, hay que dar el paso, el paso adelante, hay que actuar. Estamos en periodo congresual, me imagino que todas esas ideas pues se reflejarán en los materiales del congreso. A mí me parece muy bien, yo sé que en todos los congresos, en todos los que yo viví también, ¿no? Pues el tema de mayorías, minorías, las discusiones internas, todo ese tipo de cuestiones son fundamentales, pero yo creo que eh, eh, es el momento donde aprovechemos el congreso para pensar sobre esas ideas que tenemos ya y que tenemos en la mesa y que están expresadas Repito en esos vídeos que yo invito a todo el mundo a que, a, que los, a que los vea y que nos pongamos a hacerlo. Yo creo que ya tenemos las ideas, están expresadas, trabajemos en ellas. Y nada más, muchas gracias. A la huelga no vayas a trabajar no agarres la herramienta y es la hora de luchar a la huelga 10 a la huelga diez a la huelga madre voy yo también la huelga cien a la huelga mil yo por ellos madre y ellos por mí contra el gobierno la fame nos vamos a llevar A la huelga, Madre, voy a ir yo también a la huelga, bien a la huelga, mil, yo por el eso... Tenemos a continuación, perdón Nicolás, a Nicolás eh, Sartorius, eh proceso 1001. Muy bien. Eso me ha gustado. Yo soy proceso 1001. <laughs> no está mal. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, aunque no os veo muy bien porque tengo unos focos ahí que me dan justo en los ojos, y uno cuando tiene unos focos en los ojos y está hablando, me ha pasado alguna vez, parece que está loco, porque está hablando al vacío, pero bueno, un vislumbro, ¿eh? En primer lugar deciros que muchísimas gracias por invitarme a este acto, que para mí es muy importante, por lo que significa venir a Asturias para lo que vengo. El, el acto se titula Hicimos, hacemos, haremos historia. ¿no? Y claro, venir a Asturias a hablar de esto es un poco pretencioso, porque en ese hicimos historia yo creo que ocupa un lugar especial, muy especial, el movimiento obrero asturiano. Las comisiones obreras de Asturias y el inolvidable Juan Muñiz Apico Juanín. Hace 60 años, como se ha dicho ya aquí, que nació, se creó la comisión obrera de la Camocha. ¿no? Hace 55 años de las huelgas mineras. Creo que he calculado bien. Y. Estas huelgas mineras en las que fui detenido por primera vez, en el entrego, que tuve un consejo de guerra, porque entonces había consejos de guerra, me condenaron, me llevaron a la cárcel, y ahí es donde hice mis primeras armas, mis primeras armas arriesgadas en Asturias. Luego esa huelga se extendió por muchos, por otros lugares y fue fundamental en el desarrollo del movimiento obrero en España. Ahora hace 45 años del proceso 1001, donde estaba mi amigo Juanín, 40 años, si no recuerdo mal, de los asesinatos de los, de los abogados y auxiliares de Atocha. Y 40 años del fallecimiento de Juanín. Todos estos antecedentes es, son antecedentes claves de lo que hicisteis, de lo que hicimos, pero sobre todo de lo que somos. Es decir, yo creo que estas son raíces profundas de comisiones obreras con muchas otras, evidentemente, de muchos sitios de España. Pero estas son raíces profundas, que si no, se hubiesen, si no hubiesen existido estas raíces, el temporal de la crisis, la ofensiva del adversario, quizá nos hubieran llevado por delante. Pero comisiones obreras, como los árboles robustos, tienen raíces profundas. Por eso aguantamos. todo lo que nos echen y más. Y por eso hemos aguantado. Por eso, por estas raíces, por estas luchas en toda España, hoy podemos decir que sois, somos el primer sindicato de España, el primer sindicato también de Asturias. Juanín lo dijo en una entrevista, dijo literalmente, somos el producto de una necesidad histórica, una creación natural de los trabajadores ante el vacío sindical del vertical, ante el vacío sindical de las organizaciones históricas de aquella época. En una coyuntura determinada del capitalismo español, fracaso de la autarquía, imposición de un nuevo modelo por parte de las fuerzas internacionales, la negociación colectiva, una nueva clase obrera que no habíamos vivido, la guerra civil. Éramos jovencísimos. El mayor era Camacho. Vamos, el mayor del grupo nuestro, ¿no? De la dirección. Y Camacho entonces era bastante joven, había sido muy joven la guerra de los demás. Teníamos 30 años, 35 años, con unas responsabilidades enormes. Pero esa clase obrera joven fue la que se puso en pie, la que empezó a organizarse y a desarrollar este movimiento, por supuesto también con gente mayor. Pero éramos fundamentalmente gente muy joven. El movimiento se extendió. Se coordinó y aquí jugó un papel fundamental los militantes, los militantes también de partidos políticos, principalmente del Partido Comunista de España, principalmente. Entre ellos, Juanín, entre ellos yo mismo y otros. Pero Juanín dijo una cosa muy importante. Dejó dicho, comisiones obreras es independiente de cualquier partido político, ni filial de nadie, ni las manipula nadie. Eso lo dijo, está dicho ahí, puesto. ¿Qué habría sido de comisiones obreras si esto no hubiese sido cierto? ¿Qué hubiese sido? Fue una lucha para mantener siempre la independencia de comisiones obreras, la autonomía de comisiones obreras como sindicato. Y ahí Juanín jugó un papel muy importante. Era un militante del Partido Comunista, como otros muchos que estábamos en la dirección de comisiones obreras, pero una cosa era el partido y otra cosa era el sindicato, los trabajadores organizados en asambleas, en comisiones. Coordinadoras, etc. Juanín estuvo efectivamente en la Asamblea de Barcelona y Juanín, como se ha dicho, fue ponente en el tema de la organización. ¿Por qué fue ponente Juanín? Porque eran muy pocos los ponentes. Como podéis imaginar, en aquella Asamblea que parecía una Asamblea de los bolcheviques del año 17, donde había que pelearse por el micrófono y donde se armó la, la de Dios. Pero bueno, al final sacamos cosas. ¿Por qué fue ponente? Porque era de los más preparados entre nosotros, Juanín. De los más preparados. Por eso se le dijo que hiciera la, esa ponencia. Y en esa asamblea de Barcelona, de esa asamblea de Barcelona, que le hicimos todavía ilegales, salió... La decisión de la gran ofensiva que Comisiones Obreras lanzó contra el gobierno Arias Navarro con Fraga Iribarne, que nos hemos olvidado ya de Arias Navarro y Fraga Iribarne, que era un gobierno que quería continuar la dictadura con otras formas y que Comisiones Obreras con sus movilizaciones se cargó. Ese gobierno cayó por la movilización de Comisiones Obreras, fundamentalmente. Y fue importantísimo para lo que vino después. Fue importantísimo para lo que vino después. Porque el plan era continuar la dictadura con otras formas. Unos partidos legales, otros no. Unos sindicatos legales, otros no. Es decir, crear lo que se llamó la solución a la turca. Bueno, la solución a la turca, comisiones obreras, se la cepilló. Porque hubo movilizaciones enormes en esos años en toda España. Y también el movimiento estudiantil, profesionales, una movida bastante general. Y ahí Juanín jugó un papel importante en esa asamblea de Barcelona. Éramos tan ilegales que Marcelino, hombre realista y prudente, nos dijo, para que no nos pase como lo del 1001, al mediodía, Tú, Juanín, tú, Nicolás, os marcháis de la Asamblea. Porque no vaya a ser que llegue la policía y nos quedemos otra vez descabezados. Y Juanín y yo nos fuimos, una vez que hubimos intervenido en las ponencias que cada uno hicimos, y nos refugiamos en casa de un camarada que se llamaba Alfonso Carlos Comín. Porque éramos ilegales en la Asamblea de Barcelona. Después de esa gran ofensiva y la caída de Arias, vino lo que vino. Los pactos de la Moncloa, la transición, la democracia. Y cuando todavía no éramos legales, pero ya andábamos por la calle, se, hubo una primera reunión con los empresarios en una cosa que se llamó el Euroforum. Un tinglao que montaron una gente para empezar a hablar empresarios y, y, y sindicatos. Eso fue en el año 1976. Si no recuerdo mal, en el Escorial. No, sitio que hay ahí en el Escorial. Éramos ilegales nosotros, los empresarios evidentemente no. ¿Eh? Pero nosotros sí. ¿Y quién era ponente? Juanín. Otra vez ponente. ¿Por qué? Porque era, tenía cabeza. Y ahí dijo una cosa, de las muchas que se hay un libro editado sobre ese encuentro, dijo una cosa que voy a leer literalmente porque es de las frases más inteligentes que he leído en un dirigente sindical y político. Dijo, hay que situarse en ese momento, ¿eh? pero lo traigo porque ahora también estamos por ahí. Hoy, dijo Juanín, la clase obrera por sí misma no es capaz de cambiar la situación política. Y el país exige que el cambio sea lo más rápido posible para no caer en una situación en la que no la podamos sacar nadie. De las cosas más inteligentes que he leído. Eso lo dijo Juanín. Porque ¿qué hay en esa frase tan corta pero tan, tan inteligente? Pues hay una comprensión de lo que quiere decir relación de fuerzas que es clave tenerlo en cuenta. Es una comprensión de lo que es la política de alianzas. Es una comprensión de la dialéctica de los procesos que Juanín conocía bien y que hay que conocer muy bien. Es una frase llena de realismo y al mismo tiempo de capacidad de cambiar. Y eso es lo que es necesario, creo yo tener siempre. Juanín sabía, lo hablamos muchas veces, claro, Juanín sabía que transitar de una dictadura a una democracia siempre es bueno para un país y especialmente para los trabajadores. Pasar de una dictadura a una democracia es bueno siempre para los trabajadores porque las dictaduras quien más las padece son los trabajadores. Por eso Juanín sabía muy bien lo que significaba ese proceso. No es lo mismo. Lo aseguro, no es lo mismo vivir en una dictadura que en una democracia, a pesar de todos los problemas que tengamos. Yo traté mucho a Juanín, como podéis imaginar, en Carabanchel, en el marco del proceso 1001, era lo que alguien ha llamado, yo estoy de acuerdo, un trabajador ilustrado, un trabajador ilustrado, como los grandes líderes del movimiento obrero, ilustrados. ¿Por qué era ilustrado, Juanín? Aparte de que era un hombre inteligente, combativo, porque era estudioso profundamente estudioso gran lector leía a una velocidad que yo me quedaba asombrado yo tenía libros venía a mi celda nos cambiábamos libros de economía de economía de historia novelas de todo filosofía leía muchísimo yo le calculé en una época, luego ya dejé de calcular, que leí un libro cada dos días. Cada dos días leí un libro. Yo escribí entonces dos libros en la cárcel, vamos, los manuscritos, todos los publiqué cuando salí. Uno se llamaba El resurgir del movimiento obrero y otro se llamaba El sindicalismo de nuevo tipo. En estos libros hay una parte de Juanín, porque los comenté con él, me dio consejos, sugerencias que yo tenía muy en cuenta porque eran muy, muy apropiadas. Era enemigo de los personalismos, del culto al líder, libró una batalla para que... Nosotros, cuando se nos presenta, nos dice fulano del 1001, <laughs> una cosa colectiva, ¿no? porque hubo una tendencia a de decir fulano, este es el proceso de fulano. Y Juanín decía, no, de fulano, no, de todos. Y de, y de todos, no solo los, los diez que estábamos ahí, sino de fue un golpe al movimiento obrero en su conjunto, fue un golpe de la dictadura para acabar con, con, con lo que estábamos, con toda la gente, ¿no? no No éramos solo nosotros, nosotros éramos unos que nos habían pillado. Pero, y bueno, y que teníamos una responsabilidad de, a nivel nacional. Pero él siempre fue en contra de los personalismos del culto al líder. Una mente libre, Juanín, una mente libre, decía lo que pensaba sin tener en cuenta si eso le iba a beneficiar o no en una supuesta carrera sindical o política, una mente libre. Hubo una frase que se hizo famosa en un momento determinado en la historia de, de este país, ¿no? decía el que, el que se mueva no sale en la foto. ¿No? Bueno, en comisiones obreras, las de Juanín, las de Camacho, era al revés. El que no se movía es el que no salía en la foto. Había que moverse y por eso en aquellas discusiones tremendas que teníamos, a veces en sitios que podía llegar la policía o que podía pasar y había compañeros que se dejaban llevar por un cierto, digamos, sectarismo y decía no esto se hace así, punto. Marcelino siempre decía no compañero, punto no. Punto y coma. Bueno, pues punto y coma. ¿no? Menos puntos. Punto y coma. Hay que discutirlo todo, hay que criticarlo todo, hay que poner todo patas arriba ¿eh? cuando hace falta. Porque si se va por el camino del sí, sí, todo bien, te bueno, de estrellas, decaes, caes en la decadencia. En el juicio del mil uno, el que dijo más cosas y mejor... Juanín. ¿Eh? Juanín. Un tipo tranquilo. Era un tipo tranquilo, Juanín. Menos cuando jugaba al fútbol. Cuando jugaba al fútbol se transformaba y era tremendo. Le cambiaba el carácter. Pero Juanín era un tipo tranquilo. Y por esa tranquilidad, esa solidez, pues era importante. Yo voy a decir una cosa que no sé si la he dicho alguna vez. Las personas cuando nos hacemos mayores nos repetimos y no sabemos ya si lo hemos dicho o no. Pero voy a decir una cosa que es así. El fallecimiento en el accidente de, de, de Juanín fue una tragedia personal, como todos los fallecimientos, pero fue una tragedia también para el sindicato. Una tragedia. Porque nosotros... Los que en aquella época mandábamos algo, decidíamos algo, estábamos, teníamos en la cabeza que el futuro secretario general de Comisiones Obreras después de Marcelino era Juan Muñiz Zapico. Ese era el secretario general que teníamos en la cabeza nosotros en aquella época. Por eso fue una tremenda tragedia el que falleciera, porque reunía Todas las condiciones para serlo. Era inteligente, combativo, realista, abierto, dialogante, pactante cuando era necesario, muy luchador cuando también era necesario. Por tanto, perdimos un gran secretario general. Bueno, ahora se trata de seguir haciendo historia. Y para seguir haciendo historia yo no voy a entrar porque eso le corresponde a los secretarios generales actuales, que son los que saben lo, lo que hay que hacer, ¿no? yo estoy fuera, ¿no? Fuera de la sala de máquinas, ¿no? Hay que tener muchos detalles para para poder opinar sobre ciertas cosas que yo no tengo. ¿no? Pero lo que sí estoy seguro es que si queremos seguir haciendo historia y estoy seguro que vamos a seguir haciendo historia. Hay que cambiar. Hay que cambiar, hay que renovarse, hay que analizar con rigor la nueva situación en la que estamos viviendo, la mundialización, la Unión Europea, la revolución tecnológica, los nuevos nacionalismos que surgen otra vez, los chauvinismos, los elementos insolidarios, el tema de los refugiados. Y también hay que analizar lo que puede significar el señor Donald Trump. Hay que saber lo que puede significar el señor Donald Trump. Pero no en Estados Unidos, ¿no? en el mundo, incluido Asturias y Gijón. Por lo tanto, tenemos que analizar bien todo esto. ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, establecer esa manera nueva de conectar con las nuevas generaciones, con los nuevos problemas y con las nuevas soluciones. Ahora acaba de fallecer y con esto termino. Me ha dicho que hable diez minutos. Voy a procurar. Acaba de fallecer un viejo comunista, filósofo, marxista, luego se marchó, que se llama Bauman, polaco. Bauman, que es un, tiene mucha obra, dice que nuestra sociedad, nuestra modernidad, es una modernidad líquida, una modernidad líquida. Todo es evanescente, todo se deshace. Gran confusión, gran evanescencia, todo es líquido. Ahora los, las grandes cuestiones son mensajes en tweet con tres tres líneas. Esa es la. La, el mundo en el que vivimos. Esto es, esto es la modernidad líquida, está muy bien visto. Pues bien, nosotros debemos aprender de la solidez de personas como Juanín y volver otra vez del líquido a lo sólido. Del líquido a lo sólido. A lo sólido moralmente. A lo sólido en las instituciones. A la solidez en los análisis. A la solidez y a la seriedad en los planteamientos y en las cuestiones que planteemos y que hagamos. Porque esa solidez es la que va a hacer que Comisiones Obreras sea una institución sólida, capaz no solamente de haber hecho historia, sino de la que la está haciendo y, sobre todo, que la haga en el futuro. Que tengamos suerte. Yes, yes, yes. Tenemos el honor o tengo el honor de presentar. Ya empezamos. Hoy, hoy, hoy no es mi día, ¿eh? Sí, sí, sí. Con la emoción de la canción luego pasa lo que pasa, que se me olvidan hasta los papeles, se me olvida absolutamente todo. Pues eso. Eh, tenemos ahora mismo o a sea, la intervención, os sea, tengo el honor de presentar a Genita, la mujer de Juanín, de y a su hijo Marcos Muñiz. días a, a todos y a todos eh, ante todo en nombre de, de, de la familia queremos darles más sinceras gracias por el reconocimiento a lo que ye, eh, a lo que fue la trayectoria de, de, de mi padre ¿no? eh, siempre decimos no iba a decir por desgracia no no sé cómo comprenderéis en este tipo de, de actos se mezcla lo que lleve la satisfacción por el reconocimiento una figura, a la figura básica en tu familia, ¿no? con también el reconocimiento a su actividad social y política, pero siempre remueve mucho, eh, como cualquier familia que tiene una pérdida trágica eh, en su vida. ¿no? Y, y siempre decimos lo mismo: que, que entendemos, y quizás sea el mejor legado a, a la trayectoria de, de tantos hombres y mujeres como fueron mi padre que entendemos este reconocimiento como algo colectivo. Antes lo decía en su intervención, apuntaba esto Nicolás. ¿no? Eh, a mi padre, tengo que hablar con él básicamente por lo que llevo tantos años oyendo y escuchando vos decir de él, ¿no? seguramente era como cualquier persona pues, fruto de sus circunstancias y tenía seguramente muchas virtudes y también grandes defectos como cualquier otro humano. ¿no? Pero sí que eh, les tocó jugar un papel en un momento histórico que supieron entender y sobre todo que supieron afrontar. y su rayo el plural. su rayo plural y enlazo también con lo que decíamos antes de, de esa cultura de vivir de, de los cultos a personalidad o de los hiperliderazgos. ¿no? Yo creo que cometeríamos también un grave error si entendemos estos reconocimientos como, como elementos individuales. Eh, mi padre no, no fue sino uno de los miles y miles de asturianos y asturianas que durante los últimos 100 o 150 años de industrialización les tocó luchar por el futuro, por la dignidad y por la seguridad de sus familias y suya misma. ¿no? Eh, y el representante de muchas eh, personas olvidadas, muchas personas olvidadas que no nos acordaremos de sus nombres que no aparecen en, los, en la prensa, en los medios de comunicación, en los libros de historia, pero suponen ese hacer colectivo que nos llevó hasta donde hoy estamos. ¿no? Y, 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 decía, y el otro día en el, en, el, en, el, en el reconocimiento que se hizo en el, en el cementerio de, de la frecha ¿no? de nuestro pueblo natal, eh, lo comentaba. ¿no? Hay un olvido sobre los miles de personas que como él... Eh, le tocaron jugar aquel papel. Eh, mi padre, como algunos otros, pues, supongo que por actitudes personales, por coyunturas del momento, por circunstancias muy concretas, le tocó pasar a la historia. Detrás de ahí hay otros muchos desconocidos, pero yendo más, detrás de esas miles y miles de asturianas y asturianos que os comentaba que, lleva, que donde los últimos 150 años tanto lucharon, hay otras miles y miles de familias. Gente que sí que desde luego que no sale en ningún sitio y que con su aporte, con su paciencia, con su cariño, sustentaron que aquellas mujeres y hombres pudieran darlo todo por, por la justicia social. ¿no? Y en este tiempo siempre llegue justicia, lo hablamos mucho mi madre, la, mi hermana y yo, ¿no? siempre llegue justicia reconocerlos y en lo que nos toca, reconocer a sus padres. ¿no? Mis abuelos, los padres de Juanín, yo creo que fue con los que nos criamos y nos supieron transmitir ese... Sentimiento, esa, más que ese sentimiento, ese saber hacer, yo creo que ignato a la gente asturiana de Les Cuenques. ¿no? Ese sentido de la dignidad combinado con una humildad y con un sentido del deber absoluto. ¿no? Deber no solo en cumplimiento en sus labores familiares, deber de cuidar a sus hijos y a sus nietos, y deber de cumplir también en sus trabajos y como personas. ¿no? Entiendo que la vivencia el crecimiento de mi padre con, con mis abuelos que están con él enterrados en la misma tumba, supuso que, supongo que también contribuyó a forjar ese carácter, esa personalidad que, que decís que tenía. ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí también el lazo con que quizás, y no solo por, la, por las canciones que nos estuvimos escuchando y las que oiremos, ¿no? y luego las intervenciones que también está viendo, no. Yo creo que de todos estos actos, y creíme que durante estos años, por su, eh, vuelvo a decir que no sé si por suerte o por desgracia, hubo muchos reconocimiento de reconocimiento a mi padre, quizás este sea uno de los más cargados de futuro, porque apuesta, porque las comisiones obreras sepan entender de dónde vienen, porque les va a, les va a guiar hacia dónde tienen que ir. ¿no? Entonces, eh, volviendo a dónde vamos, yo creo que una organización como esta, Quizás sea uno de los estandartes claros que nunca tengo que olvidar: que este país sigue teniendo una deuda histórica enorme con aquellas miles de familias represaliadas por el fascismo. Somos, y también lo decíamos el otro día en el cementerio, somos eh, Asturias especialmente, porque hay un pequeño país que por sus circunstancias le tocó mucho luchar, pero todo el Estado español es desde luego el Estado de la Unión Europea, el único Estado de la Unión Europea que no hizo cuentas con su pasado. Es el único país, Estado de la Unión Europea que sigue permitiendo que miles y miles de fusilados anónimos eh, siembren cunetas, bosques de toda la geografía. Sigue habiendo calles, plazas, monumentos, actos de reconocimiento a militares y civiles genocidas que durante 50 años llevan a este país al más profundo ostracismo. Y no pudimos hasta ahora... Saber reconocer a toda aquella gente, a aquella gente que tanto luchó, no podemos ver como un elemento de, ni de odio, ni de venganza, ni un elemento meramente de, de nostalgia. El reconocimiento sereno y claro, no nos va a llevar al odio, al, al revés, nos va a llevar al a saber reconocernos como país. Este país tiene cosas malas, pero desde luego tuvo muchas cosas buenas y entre ellas, en su pasado inmediato, fue la de aquellas miles de personas que lo dieron todo por la democracia. Y no... Podemos nunca olvidarnos de ellos y siempre tenemos que seguir reconociéndolo, porque esto, estas organizaciones como comisiones viven de aquellos sacrificios de, de, de miles y miles de, de personas. ¿no? Entonces, por desgracia, en este país, aunque se fue, están dando pa, pasos, sobre todo gracias a la sociedad civil, a que todas esas asociaciones de memoria histórica, sigue habiendo una deuda institucional, básicamente, aunque también social, con, aquellos de, con miles de ciudadanos anónimos. Insisto, anónimos, que nunca nos aparecerán sus nombres en, en los libros de historias, que lo dieron todo. ¿no? En ese sentido, lo que nos toca como, como familia, insisto, es saber eh, entender estos actos como un reconocimiento colectivo, no solo a mi padre, sino a muchos y muchas asturianos que conocemos y a muchas familias de asturianos que, que tan mal lo pasaron. Venga, gracias. Hola, a mí solo me queda decir que estoy inmensamente emocionada y orgullosa de estar rodeada de gente tan buena y de tan buen corazón. Solo os deseo que tengáis mucha suerte y felicidad la que nos quieran dar. Gracias por todo y perdonar que no me extienda más porque bueno, ya está todo dicho. No todo, pero por lo menos parte de todo. Pues nada, gracias a todos y bienvenidos. Y hasta siempre, compañeros. consiguiera ahí va con tanta gente en la cárcel ahí va. hoy la vida ahí va al que tanta vida quiera, ahí va Juanín el que comisiones ahí va Juanín de la nuestra tierra ahí va arregla Y ahora eh, toma la palabra Antonio Pino, secretario general de Comisiones Obreras de Asturias. Bien. Buenos días. Compañeros y compañeras, amigas, amigos, invitados, exsecretarios generales de la Camocha, miembros del Gobierno Regional, del Ayuntamiento de Gijón, del Ayuntamiento Belena, de a Nicolás, a Ignacio, a Fernando, a Ramón, a la familia de Juanín, al compañero, ¿puedo decir el apodo sindicalista? Pipas, <laughs> a Francisco Pordalverdi. A todos, a todos, a la Unión General de Trabajadores, bienvenidos a este acto. Eh, a todos, trasladaros un fraternal saludo en, en nombre de la Comisión Ejecutiva de, de Comisiones Obreras de Asturias y, lógicamente, como decía, agradeceros vuestra presencia en este acto. Hoy celebramos, un, como bien se viene diciendo, un acto sindical con el que queremos reivindicar la importancia de las comisiones obreras en, en la lucha contra la dictadura, primero, y en la defensa de la democracia y de las libertades eh, siempre. Ayer lo ponía en un artículo, decía Marco Sana, a cuenta de la memoria histórica, que antes de pasar página hay que leerla. Y eso conviene hacerlo, a mi juicio, con cautela y con detenimiento, porque la historia a veces también se oculta, incluso se tergiversa. De ahí que tengamos que reivindicar nuestra historia, nuestra memoria, amigos y, y amigas. El dicho popular o al uso pone en valor, o se pone en valor el papel del rey en el paso de la dictadura a la democracia, también el de, el de Adolfo Suárez. Pero esta, como bien decía Nicolás, no es toda la historia. La transición hacia la democracia que hoy tenemos no habría sido posible sin la lucha antifranquista de miles de personas, en su mayoría anónimas, que ahenaron el camino hacia las libertades. con un papel que hay que reconocer fundamental de organizaciones como el Partido Comunista de España y Comisiones Obreras que articularon y canalizaron de manera cívica las protestas. ¿Y a qué precio? Ya sabéis, años de represión y de cárcel, incluso se nos trató con desprecio. Y de hecho, como bien se decía aquí, este país no ha saldado aún Toda la inmensa deuda que tiene con personas, por referenciar algunas, siempre se, se quedan algunos de mucho valor, como Marcino Camacho o nuestro Juanín, entre otras muchas. Pero curiosamente, y valga la redundancia, la historia es curiosa. Algunos herederos ideológicos del franquismo han estado alimentando estos últimos años el hostigamiento al sindicalismo de clase que representa Comisiones Obreras han propiciado el retroceso de derechos y libertades, aplicando la ley Mordaza y el Código Penal a más de 300 hombres y mujeres sindicalistas encausados por defender los derechos y las libertades de los trabajadores y de las trabajadoras. Han aplicado medidas de recorte y de ajuste que nos han llevado a la pérdida de derechos, a una caída de los salarios, a tener peores condiciones laborales, a la aparición de la pobreza laboral, en definitiva, a más precariedad y a más desigualdades y también algo apuntaba también Nicolás vivimos un cierto retroceso y alberdi de principios y de valores éticos y morales consecuencia fundamentalmente de una manera de gestionar la crisis pero también de una forma de, de entender y de proyectar la política y esto está afectando de manera no menor a la sociedad fenómenos de corrupción y un eh, incremento de la individualización han intentado, pero no lo han conseguido, porque mucha gente aún tiene memoria y porque la mentira, por más que se repita, no siempre da la razón a los discípulos de Goebbels. Probablemente se estudiará en los manuales de historia de esta época en la que poderosas fuerzas de la derecha, de la derecha política, de la derecha económica y de la derecha mediática lanzaron en nuestro país la mayor campaña de difamación contra los sindicatos que se recuerda en democracia. Y es curioso, es curioso, que detrás de esta ofensiva estuvieran dirigentes empresariales que hoy se encuentran en la cárcel, políticos populares que les hacen compañía, periodistas al servicio de la calumnia que alguien debería juzgar también. Algunos llegaron a linchar mediáticamente a dirigentes de nuestro sindicato, incluido nuestro secretario general, sin prueba. Ni argumento alguno, y además utilizando la más burda demagogia. Pero es curioso, esos mismos personajes justificaban el rescate indecente de los bancos y tapaban las corrupciones a gran escala. ¿Cometimos errores? Sí, y creo que hemos pagado un precio por ello. Pero también algo habremos hecho bien para que seamos la mayor organización de este país. Esta organización. En estos años duros para la clase trabajadora, en los que ha crecido el desempleo, la precariedad y la pérdida de derechos, ha estado junto a los trabajadores y a las trabajadoras, con la negociación siempre que ello fue posible, pero también con la movilización. Y hoy toca reactivar la economía y crear empleo estable y con derechos, acabar con las políticas de austeridad y fortalecer los servicios públicos, en especial el sistema. Público de pensiones. Por tanto, creo que podemos convenir que el sindicato es un instrumento eficaz en la defensa de los trabajadores y de las trabajadoras y de sus derechos. Por eso, y por nuestra capacidad de contestación y de movilización, el sindicato estorba. Estorba a quienes pretenden exprimir sin cortapisas a la clase trabajadora y por ello somos el objeto a batir por las fuerzas más reaccionarias. Amigos y amigas, este acto que hoy celebramos se enmarca en la campaña que desde hace unos meses venimos desarrollando y continuaremos desde comisiones obreras en el conjunto del Estado bajo el lema Hicimos, hacemos, haremos historia, que pretende sencillamente poner el papel del sindicato, de sus hombres y de sus mujeres en el sitio que nos corresponde, con humildad, pero también con orgullo y con convicción. En este proceso de reconocimiento se convocó el acto que celebramos el pasado día 4 en el cementerio de Erías, en Lena, donde recordamos la figura de Juanín a los 40 años de su muerte. Y en este contexto, coincidiendo con el 60 aniversario del hito fundacional de nuestro sindicato, la creación de la primera comisión obrera en la mina de la Camocha, hay que recordar que hace 60 años en la Camocha, comunistas, cristianos, se dijo, socialistas y hasta falangistas se pusieron de acuerdo en sus reivindicaciones y se organizaron para luchar por mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Esta es la base del sindicato, esta es la base de comisiones obreras y va a seguir siéndolo compañeros y compañeras. Es nuestra historia, la de comisiones obreras. Una historia llena de lucha y de entrega, de sacrificios y de generosidad, protagonizada por multitud de hombres y mujeres admirables, aunque hoy solo reconozcamos y señalemos algunos. Pero también, pero también, y no hay que olvidarlo, esto es la historia de nuestro país y por tanto conviene que no olvidemos. Nada más, muchas gracias y viva comisiones obreras. Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera. Y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Ale asturianos, están nuestros destinos en vuestras manos. Empezaron los mineros y los obreros fabriles. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles. Seremos cientos de miles. Bravos mineros, siguen vuestro camino, los compañeros. Con la moda que han sacado de las huelgas en las minas. Todos los explotadores se van a ver en la ruina. Se van a ver en la ruina. Últimamente se están viendo las cosas más claramente cosa les deseo a los dueños de las minas, que el dinero que nos roba, se les vaya en medicinas, se les vaya en medicinas. Son divertidas, tomadas poco a poco las ulfamidas. Hay algunos sacerdotes francamente progresistas, apoyan las peticiones de los mineros huelguistas, de los mineros huelguistas, algunos curas. Hoy están a las duras y a las maduras, Santa María. Haz que empiece la huelga de Andalucía, oh Virgen pura. Haz que cuaje la huelga de Extremadura, Santa Patrona. Haz que siga la huelga de Barcelona, la policía. Si oyera estas canciones, se enfadaría. Gloria. Y bueno, después de la intervención de, de Pino, secretario general de, las, de Comisiones Obreras de Asturias, pasamos a darle la palabra y cierra el acto Ignacio Fernando Tosio, secretario general de Comisiones Obreras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero en primer lugar transmitiros un saludo de la Ejecutiva Confederal y el agradecimiento a todas las personas que habéis decidido acompañar al Sindicato de Asturias en este acto tan, tan importante. Si en la Ejecutiva Confederal hace un año pensamos y luego decidimos convertir el año 2016 y parte del 2017 en el año de la recuperación de la memoria del sindicalismo español, lo hicimos convencidos de que es una historia que merece la pena recuperar, que es una historia que está poco contada, sino manipulada, y que además... Era una magnífica ocasión hacerla en un momento en el que el acoso al movimiento obrero, a la clase obrera organizada, a esta organización y a otras, era, y en parte sigue siendo, la tónica común de actuación de muchos actores importantes en este país. Pero también por justicia, por justicia hacia las personas, miles, Estoy muy de, muy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho. Hay individualidades muy significadas, pero sin el concurso de las miles de personas que estaban al lado y detrás de esas individualidades, no es posible entender lo que sucedió en España entre los años 50 y los años 80. No es posible. Y la sociedad española, aún sin saberlo, en gran parte de ella, tiene un tributo de agradecimiento moral, político, social, con toda esa gente que hizo posible el tránsito de una dictadura a una democracia. Hoy se cumplen, bueno, estos días, 60 años de la histórica huelga de la camocha. Había otros movimientos, otras movilizaciones, hubo otras comisiones obreras anteriores, coetáneas y posteriores a la Comisión Obrera de la Camocha. Cierto, se ha dicho aquí, además por actores que, como Nicolás, estuvieron muy presentes en aquella etapa, no tuvieron, no, no llegaron a tener la significación que tuvo la huelga de la Camocha para el devenir a futuro del movimiento obrero y de las comisiones obreras en particular. Era el campo de Jerez, era Vizcaya, era Madrid, en fin, muchos lugares, porque no es posible entender lo que sucedió en aquel tiempo en España colocando el foco solo en un sitio. Eran muchos lugares. Pero ¿por qué las comisiones obreras han dado en significar el nacimiento, el mito fundacional de las comisiones obreras en la Camocha, bueno, pues por la significación que la huelga minera tuvo, porque fue una huelga victoriosa, casi la primera, de todos aquellos movimientos que se pusieron en marcha, y porque era Asturias, que había tenido y siguió teniendo una gran significación en toda la historia del movimiento obrero en el siglo XX en nuestro país. Las comisiones obreras no fueron el producto, no son el producto de un acto fundacional, un día que a un grupo de élites se le ocurre crear una organización en aquel momento movimiento descoordinado, después movimiento ya con más coordinación, movimiento sociopolítico y más tarde un sindicato. Nosotros, y, y no es en demérito de otros, eh, en absoluto, no somos el producto de una reunión clandestina o legal en un local eh, cerrado donde unas cuantas personas se ponen de acuerdo en poner unas siglas en circulación. Las comisiones obreras solo son entendibles a partir de ese amplio movimiento que se genera en los centros de trabajo en nuestro país y en el que participan miles y miles de personas. Si no, nunca hubiera llegado a alcanzar la pujanza y el papel que llegó a jugar en la historia de nuestro país. Y por esto el tributo a aquellas personas encabezadas por Casimiro Bayón eh, y otros es de justicia, de absoluta justicia histórica. Como lo es recordar hoy la figura de Juanín, que fue actor principal en Asturias y en España de aquel incipiente movimiento obrero que se rebeló contra la dictadura y que permitió la transformación democrática de este país. Lo decía Pino en su intervención. En los libros de historias las cosas se cuentan de otra manera. Hay un magnífico libro escrito por Nicolás Sartorius que nos habla de la historia de verdad del tránsito de la dictadura a la democracia. Movimiento obrero a la cabeza, por el movimiento democrático de mujeres, movimiento estudiantil, la unión de militares democráticos, sí que lo sabía, dentro del ejército de la dictadura. Una gran cantidad de sectores de la sociedad española que entendieron y la clase obrera significadamente, con las comisiones obreras a la cabeza, que no era posible la mejora de las condiciones paupérrimas cotidianas de vida de la gente si esto no se ponía en relación con la recuperación de las arrebatadas libertades democráticas a partir del asalto sedicioso al régimen democrático de la República Española. Solo entendiendo esto se comprende lo que sucedió en España. No era posible conseguir un salario de 200 pesetas si no se acababa con el sindicato vertical, si no se removían las estructuras del régimen que durante 40 años asoló nuestro país y a su gente. Esto lo entendieron. Primero, gente como Casimiro Bayón y tomaron el testigo. personas que fueron fundamentales como Juanín. Tristemente, la historia de Juanín se truncó con su vida a los 35 años. Si no, seguro que habría dado mucho más de sí, pero aún así, su legado, alguien lo ha escrito en estos días, está en la página web del sindicato en Asturias y en la confederal, está muy presente porque su contribución, aunque corta en el tiempo, fue decisiva para lo que sucedió en ese momento. Él no vio la llegada de la constitución democrática del año 78, había fallecido un año y pico eh, antes, pero sin Juanín y sin los demás, sin las demás, esa constitución, al menos en esa forma, no habría llegado en ese tiempo. Porque es cierto que el dictador se murió en la cama, pero la dictadura cayó en las calles, cayó en las fábricas, cayó en las minas, cayó en los centros de trabajo, en las universidades de este país. Solo hay que echar un poquito la vista atrás y hacerlo claro con ojos de querer ver y entender lo que sucedió. No lo decía Nicolás, lo decía... El conde de Areilza, os acordáis, aquel que fue ministro de Asuntos Exteriores, en los años 70 hablaba de la galerna de huelgas que recorría España. Fue en ese contexto de esa galerna de huelgas que se acabó con la dictadura, al impulso del movimiento obrero organizado fundamentalmente alrededor de las comisiones obreras. El desencadenante, los asesinatos de Vitoria. No recuerdo exactamente, 3 de abril me parece que fue, del año 76. Ya había muerto Franco. Pero había una maniobra continuista, lo decía Nicolás, alrededor de Arias Navarro. Dirigía el Ministerio de la Gobernación un personaje que ha jugado un papel también muy importante en este país, Fraga y Barne, aquel de la calle Esmía, que no dudaron frente a la convocatoria de la huelga general en Vitoria, respondiendo a la llamada de las organizaciones obreras, en primero desalojar a miles de trabajadores de la iglesia y después a ametrallarla de manera inmisericordia en las calles, seis trabajadores cayeron asesinados. Aquella fue la señal de que la dictadura no podía continuar y fue el desencadenante último de todo el movimiento que se produjo en España y que acabó con el gobierno Arias y la maniobra sucesoria alrededor de Suárez al que ya no le quedó más remedio porque la democracia no es el regalo de las élites económicas o políticas del momento que avanzar hacia la elaboración de una constitución democrática que finalmente cuaja en la constitución del 78 en nuestro país. Por esto es tan importante recuperar desde el sindicato para la sociedad, no para nosotros, la historia del movimiento obrero español de la segunda mitad del siglo pasado, y solo así es posible entender en qué contexto estamos en este momento. Porque es cierto, no hay posibilidad de avance del movimiento obrero si no hay democracia. En dictadura lo decía Nicolás, quien más pena, quien más paga es la clase obrera. Y hoy, yo no voy a exagerar diciendo que vivimos en una situación de dictadura, en absoluto, en absoluto, pero la pérdida de calidad de la democracia en Europa y en España está asociada a la pérdida de calidad de vida de millones de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Se ha producido una involución, una involución democrática. Y se expresa en elementos como la reforma del Código Penal del año 95, que en su artículo 315.3 empieza a aplicarse con profusión a partir del año 2012, que da lugar a que 300 sindicalistas, hombres y mujeres, hoy como ayer, se vean amenazados de fuertes multas o de penas de cárcel. Por eso hemos tenido que desarrollar. Creo que con éxito una campaña importante que tendrá su final cuando se derogue ese precepto del Código Penal, pero que ha impedido que esa gente entre en la prisión, en las cárceles. Y no el caso más significado de los ocho de Airbus, sino el resto también, aquí en Asturias hay gente condenada con largas, eh, largos años de, de prisión o la ley mordaza, que nació en plena gestión de la crisis económica para impedir la movilización del movimiento obrero y la ciudadanía, que es un atentado contra la libertad de expresión consagrado en la Constitución del 78, contra la libertad de manifestación. Hasta que esos preceptos no desaparezcan, no se derogue la ley mordaza, desaparezca ese precepto del Código Penal, no entraremos en zona de recuperación del paquete de libertades que se ha deteriorado con la gestión de la crisis, porque los efectos, los subproductos de la crisis no son solo económicos, son también sociales, son políticos. Desgraciadamente, desgraciadamente, y lo digo con pesar, la izquierda española, no ha sabido leer y entender el resultado de las elecciones de diciembre del año 2015. Y porque no ha sabido leer y entender el resultado de esas elecciones, hoy estamos abocados otra vez a un gobierno del Partido Popular, a un gobierno conservador en nuestro país que pretende perpetuar esa línea de cambios, de reformas que se han aplicado que afectan al cuadro de garantías laborales, pero también a los derechos sociales y políticos de la inmensa mayoría de la ciudadanía en nuestro país. Y hoy, un sindicato hoy tiene que entender esto y volver a conectar otra vez las reivindicaciones concretas, cotidianas, de la clase obrera de este país. La primera, contar con un empleo. Y con un empleo decente. La pobreza laboral, que era propio del trabajo, del empleo en la dictadura, había desaparecido con la democracia en España. Hoy millones de personas, fundamentalmente mujeres, porque están creciendo las desigualdades, son pasto de la pobreza laboral, de subempleos que no dan acceso a un salario que permita una vida mínimamente decente. Esto solo se va a erradicar si somos capaces de recuperar la calidad de las leyes laborales en primera instancia, pero también de aquellas que inciden, como la ley mordaza, en la vida de los ciudadanos y ciudadanas, aquello por lo que lucharon las personas que sentaron el germen de la España moderna a través de la acción del movimiento obrero. Es capital entenderlo hoy también de una manera similar. Cierto, Nicolás, lo decía Juanín, el sindicato no lo puede todo, casi en ningún contexto. Por esto hoy las políticas de alianzas son claves para ganar hegemonía social, para volver a recuperar hegemonía social. Las grandes movilizaciones en los momentos agudos de la crisis con 6 millones de personas en paro, solo pueden ser puramente defensivas. La situación ha cambiado, hemos dejado atrás la recesión, pero los efectos de la crisis, la gestión de la crisis, porque no han sido las leyes de la naturaleza, sino la gestión política y económica de la crisis económica, están muy presentes hoy en la sociedad española. y solo van a desaparecer a partir de que consigamos volver a alinear la economía con las necesidades de las personas y hoy es capital hoy es fundamental la lucha por el empleo por los salarios por las condiciones de trabajo que pasan por la derogación de las dos últimas reformas laborales Para recuperar la potencia de la negociación colectiva en nuestro país y un cierto equilibrio perdido en las relaciones de trabajo. Esto no se hace, no es posible, con seis millones de personas en paro, cuando crece además. Ese es el caldo de cultivo para las reformas que se han realizado en nuestro país. Y por eso han prendido y por eso han cuajado. Ahora es el momento de plantearse la recuperación. Ahora las luchas pueden ser ofensivas y el sindicato, el sindicalismo español, tiene que tomar la ofensiva a partir de la iniciativa en torno a la situación concreta de la gente, pero buscando alianzas con otros sectores, con otros actores de la sociedad. Empleo, pobreza, millones de personas en nuestro país con la economía creciendo al 3% los dos últimos años, viven en hogares donde no entra ningún salario, ninguna pensión o ninguna prestación de desempleo o de otro tipo. Por eso hemos puesto en marcha la iniciativa legislativa popular. El día 19 la presentamos en el Congreso de los Diputados, el próximo día 19. Vamos a defenderla. Sabemos que en los márgenes en los que se mueve la política económica del Gobierno va a ser muy difícil que se abra paso una renta mínima que garantice los ingresos mínimos que precisan millones de ciudadanos y ciudadanas en este país. Pero hay que librar esa pelea también. Hay que librar esa pelea, como hay que librar la, pe la pelea de las pensiones públicas. La ciudadanía española. No los nueve millones de pensionistas y jubilados actuales, la ciudadanía española en su conjunto tiene que entender que las pensiones públicas son el factor más importante de solidaridad en una sociedad, entre generaciones, entre activos y pasivos y entre territorios. Por esto... El sistema público de pensiones no podemos dejarlo al albur de las decisiones que va tomando el Gobierno. Antes lo tenía más fácil, tenía el rodillo de la mayoría absoluta. Ahora no, hay una situación distinta y la economía crece. Es el momento de librar la batalla de las pensiones también en España para garantizar el futuro a los pensionistas y jubilados de hoy y de mañana. Hay que derogar la reforma realizada por el Partido Popular en el año 2013. No basta solo con incrementar los ingresos de la seguridad social, porque aún incrementando los ingresos de la seguridad social, si se sigue aplicando la fórmula de revalorización que este año ha determinado que frente a una inflación, hoy conocemos el dato del 1,6% en diciembre, acumulada del año 2016 las pensiones suben el 0,25, en 10 años la pérdida de calidad de las pensiones de los pensionistas y jubilados será brutal. Tener claro estas cosas, ponerlo en relación con la calidad de la democracia perdida y la necesidad de su recuperación, es entender, en mi opinión, el papel que hoy corresponde jugar a una organización las comisiones obreras que gente como Juanín, como Nicolás y tantos, por aquí anda Tito, el Triqui, en fin, toda una serie de gente que ha jugado un papel fundamental, Berto, etcétera, entender el papel de una organización de estas características, el resto no es entender nada. Y hacerlo en un contexto, evidentemente, en el que el mundo del trabajo ha cambiado, pero sobre todo, más allá de la liquidez de la sociedad, que es cierto, el nomadismo laboral, que es cierto, de gente que rota de un empleo al paro, del paro a otro empleo cada vez más precario, tenemos también esa situación que ha derivado en que si antes el trabajo, en el siglo pasado, era el eje que vertebraba la sociedad, su organización, hoy es el mundo financiero, los mercados financieros. Esto es peligrosísimo para el futuro de la vida de millones y millones de ciudadanos y ciudadanas, no solo en Europa, sino también en todo el mundo. Entender esto es entender que el sindicato tiene que mudar no para adaptarse a los tiempos, sino para impedir que se consolide esa dinámica de cambios que pretende una sociedad más injusta, más insolidaria. Es decir, las antípodas de la sociedad soñada por gente como Juanín. ¡Viva las comisiones obreras! <coughs> Azul, nada más que un mar bien grande, nada más que una tierra verde. ¿Quién puede pedir más? Y porque te quiero, voy a tal algo más: una raza de colores. Yeah. que esconden la cabeza como la avestruz na tierra otros confíen en sueños y hay lo que en llamas sueña y otros tomen el camino fácil coger el arma y disparar y es imposible que todos crean lo mismo hay tallos para la libertad.